gente, atención mi gente, claramente tengo que explicarle y expresarme, porque hay que expresarse, ¿tú me entiendes? Para mí todo eso es como mi familia, ven. Sucede y se da el caso de que yo terminé ya hace un tiempo con la persona con la cual yo estaba compartiendo lo que era una vida, normalmente estaba de que casa con una persona, me dejé del normal, ¿verdad? Con el chamaquito que yo cantaba. Gracias a Dios que dejé ya hasta de hablarle. Porque son gente que lo que llevan es mala vibra, mala suerte y mala de toda la vaina. Son malaria y son vainas raras que uno se le pegan, que uno ni sabe cómo diablos se le pegaron. En fin, es de que esa persona ya no se resigna que yo lo suelte en banda y está haciendo redes con mi nombre. Ahí le voy a poner lo que hizo. Hizo un Facebook con mi nombre. Y tú sabes lo que está haciendo, mandándole solicitud a pila de gente. ¿Tú sabes cómo yo me di cuenta que fue él? Porque le mandó solicitud a los amigos de él, de Lureña, para ver si seguramente me enamoraban o algo, para estar tirándole. Yo lo que nada más quiero, de que ninguna de las redes mías lo apoye. Ninguna de la gente mía lo apoye, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la gente así, con mal corazón, maldad que llevan en el alma, no se merecen apoyo. Ustedes ni se imaginan todo lo que ese maldito chamaquito me hizo a mí. Toda la mierda que... Prácticamente ese chamaquito fue el que me dañó mi vida. Ustedes no vieron cómo yo estaba. Yo me estaba muriendo, andando en la calle, cogiendo pila de trote y pila de lucha. Ya yo estoy heavy, gracias a Dios. Nada más se lo dejo ahí para que no se atreva ninguno a apoyarlo ni nada de eso, que ustedes saben que yo soy al 100 con ustedes y que la maldad no está.